Bueno, gente, estamos aquí en un nuevo video y estamos aquí en el parque de San Miguel Teotongo. Un parque muy bonito y muy verde, así que lo vamos a... No manches, te regalé aquí la cabeza. Voy a traer al Javier. ¿Qué te pasa? Como siempre no te regalan esto. ¿Eh? No te regalan. No, porque se lo deben de regalar. Como pueden ver, gente, estamos aquí en el parque. Y antes este parque estaba muy feo, muy horrible, estaba muy mal. Ahí donde pueden ver, allí era una cancha de fútbol y estaba horriblísima. Y aquí era pura hierba y un caminito bien pequeño, que aquí andábamos con nuestras bicicletas. Y un día me caí, me partí mi pierna y no pude jugar fútbol por 5 meses. Pero ya que tiene, estamos de nuevo y lo hicieron muy bonito. Antes estaba feísimo. Córtale. We'll be right back.
pito negro. Ay, cabrón, se desbordó, no va a ser. Ahorita que vayan pasando, se van registrando los tres, de favor. Gracias. Y ya está, seguimos pasando. Gracias. Gracias. Ay, ahorita dijo que ahorita nos mete. Con que tire mi teléfono, no la voy a abrir. ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa? ¿Estabas aquí? ¿Eh? Está bonito. Mira ahí el teleférico. Dale. ¿Ya? Ya, ahora le metas a donde antes. Me anotan, ¿eh? No, 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 te estoy firmando. Si no me anotan, los pateo, ¿eh? Vaya muy bien. Buenas tardes. Por favor, se anotan los tres, ¿vale? Y ahorita los atienden, ¿no? Se anota usted. Son tres que se fueron de pinta. Mire, computación. Están anotando tres. No quiero meter aquí en la cartina. Hola, sí, sigue la banda. No traje mi reloj, me lleva a 3:18. Ahí está, banda. No puedo verte triste. Pero más, nada más le pones el nivel. Este es el nivel que tengo. Dile que nada más venimos a dar un recorrido. O sea, anota usted, yo la grabo. A ver, voy a poner mi número y lo pongo en las salas. Deme mi teléfono para poner mi número. No, pones el mío ya. O sea, anota usted, ya le dije, yo no me sé su nombre completo. ¿Qué me graba? Toma, llévalo. Ahorita nos ponemos a ver más videos de YouTube. Bienvenidos a nuestra segunda reunión que tenemos en la alcaldía. Ya tenemos tres. El micrófono, Joven. El micrófono. Ay. El primero se encuentra. Ustedes me dicen, y lo sigo. A ver si es mi llamada. Este es nuestro segundo avión que tenemos en la alcaldía, de tres que ya hay. El primero se ubica en la Plaza Cívica de Álvaro Obregón, que está frente a la Policía Montada en la Avenida de la Paz. Segundo es San Miguel Teotongo y el tercero se ubica en Desarrollo Urbano Quetzalcóatl. Si ustedes viajan por el cablebús, lo van a ver en la estación del cablebús. Quetzalcóatl, ahí lo van a ver, viendo de aquí para allá, está a mano derecha. Sí, sí, lo hemos visto. Pues aquí tenemos, también va a haber un barco. El barco va a ser un acuario virtual, también va a ser biblioteca. Y pues ahorita tenemos, pues algunas actividades que estamos haciendo, que aquí están desde ya del amor y la vista. Y pues tenemos ahorita 387 libros. Que pues no podemos poner a su disposición ahorita por el momento, pero se los voy a mostrar para que los vean. Y nos acaban de hacer una donación de, creo que son 54 libros. Estos son 387. Pero esos ahorita no los podemos tocar. En las computadoras, tenemos 26 computadoras, en las cuales hay libros en PDF. Y tenemos también algunos juegos didácticos para que aprendan los chicos y los no tan chicos. Más que nada quitarse el miedo a utilizar una computadora. Como ven, el disfraz, hoy tengo una actividad, pues es referente al Día del Amor y la Amistad, porque el lunes no se abre la utopía. Ahorita, si gustan, también tenemos un cuadro, le llamamos el cuadro del amor. Si gustan tomarse igual también una foto. Yo les voy a dejar que se tomen esa foto, pero acá me van a hacer una lectura de un poema pequeño. El objetivo de nosotros es fomentar la lectura. Entonces, pues, muchas veces hacemos cosas para llamar la atención y atraer a los usuarios a que vengan a participar con nosotros en la lectura. Ahorita les voy a mostrar el simulador. Este también es como un premio. El premio a que vengan a ser constantes con nosotros, escuchar las lecturas que tenemos, vengan a igual a hacer lecturas en los libros. Aparte de que tenemos talleres de ajedrez el sábado,
actividades de estimulación musical para los más pequeños. Hay un recorrido con un ingeniero en aeronáutica. Él viene los sábados de 11 a 1 de la tarde y él les enseña, les dice qué modelo es, o sea, todo lo relacionado al avión. Nosotros nada más es el fomento a la lectura. Pero ahorita les voy a mostrar el simulador. Así que chicos, no pueden decir que aprender es aburrido ahora. Momento no podemos tocar botones y no nos podemos sentar. Esas pantallas que ven ahí son las que hacen el simulador. Ahorita no tenemos internet, próximamente ya lo van a colocar y pues ya les vamos a poder dar acceso a que manipulen el avión, a que hagan un vuelo virtual. Pero pueden pasar tranquilo. Aquí cámara podemos apreciar, la verdad es fascinante ver cómo es esto, para que la motivación que nos da a todos los jóvenes, a la gente de cualquier edad, de que podemos aprender y pues llegar a hacer estas cosas que a uno le puede gustar. Ya si te gusta la aviación, este es un buen lugar para aprender, o y el estudio, ¿no? Pues la verdad sí es muy interesante, nunca me creí imaginar estar atrás de estos. Pero ok, continuamos con el recorrido, chicos. Ya lo sé, pues, sin duda. Uh-huh. Es que ni yo me entiendo. Escribí. Pues ese es todo nuestro recorrido. Espero que les haya servido. Aquí los esperamos. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. A las personas que quieren aprender y no tienen, si necesitan un teléfono celular o una tableta, pueden venir aquí a sacar sus tareas. Pueden explicar, pueden venir a aprender computadora y jugar unos videojuegos que son muy duros. Muy pronto dicen que va a haber un barco, dicen que va a haber un acuario virtual, va a ser muy divertido, pero vamos a esperar que venga el barco, que sea muy divertido, y ahorita vamos a dar otro recorrido para conocer más el parque, entonces ya vamos allá. Bueno chicos, pues la verdad estuvo muy entretenido el parque, nada aburrido, ya sabes, si no tienes nada que hacer, en vez de andarte drogando, sabes quiénes son, vente a darte una vuelta al parque y a subirte al avión o hacer alguna actividad recreativa. ¿Algo que decir, Henry? Sí, para los que tengan patineta también acá hay pistas de patinaje, los que también juegan fútbol, no hay tanto aquí por aquí, pero sí, también hay cancha de básquetbol, como pueden apreciar para allá, es muy didáctico. Thank you.